¿Qué tal, gente? Bienvenido todo el mundo a Resident Evil 5. Bueno, gente, bienvenidos a un nuevo episodio más de Resident Evil 5. Ya sabéis que nos pasamos el juego, lo que es la campaña principal completa. Y aparte os traje un pequeño vidiete en el que os enseño mi manera de conseguir dinero bastante fácil y bastante rápido en este juego. Y por aquí os traigo ahora su primer DLC, que es Perdido en un Mar de Pesadillas, en el que ya sabéis que vamos con Chris y Jill a la mansión de Spencer para averiguar lo que está ocurriendo allí, en fin, etcétera, etcétera. Estos son eventos que ocurren justo antes de la campaña principal de Resident Evil 5. O sea, es lo que pasó antes de empezar la campaña principal. Y nada, gente, poco más que deciros, os lo dejo por aquí, espero que os guste. Abajo en la descripción os estoy dejando, como siempre y de costumbre, mi canal de Twitch. Y en breve se vendrá un episodio más de Resident Evil 5, que será seguramente ya lo último que traigamos de este juego, por lo menos de momento, en el que jugaremos su segundo DLC, Perdido en un Mar... No, Perdido en un Mar de Pesadillas es este, perdón. Evasión la Desesperada, en el que jugamos con Jill justo los momentos en el que la rescatamos con Chris y Sheva en la aventura principal del juego. Jugaremos ese DLC, pero eso se vendrá en breves. De momento, Perdido en un Mar de Pesadillas, espero que os guste. Bueno, pues gente, se viene Perdido en un Mar de Pesadillas, primer DLC de Resident Evil 5, que nos cuenta lo acontecido antes de esta historia, cómo Jill desapareció, cómo Chris quedó un poquito traumado, el pobre, por perderla. Así que nada, vamos a ver qué tal. Chris perdió a Jill, su compañera, en una misión ultra secreta años atrás. Descubre qué ocurrió realmente. Pues a ello, vamos, hombre. Venga, va, vamos a darle. Perdido en un mar de pesadillas. Un jugador. Por favor, normal. De momento normal. Ya me lo haré en profesional. Ahí está. La mansionaca donde está Spencer. Esto lo voy a dejar. El fundador. Sí. Jill and I were ordered by the BSAA's European headquarters to apprehend him. Iban a capturarlo. We accepted that mission in the hopes of uncovering some info that would lead us to Wesker. Esto, repito, es antes de la historia de Resident Evil 5, ¿eh? Tiempo antes. We're at the target's location. Copy that, Chris. Move in and procure the target. Roger that. What can you tell us about the area? The satellite scan isn't showing anything out of the ordinary, but regardless, you should expect the unexpected. Understood. Understood. Mi waifu. We're in. Let's move. Ahí vamos, pa' dentro. Esto me recordó mucho al primer Resident, al 1. Lo que es la mansión. Cuando vi este DLC dije, hostia, ¿qué cojones? Pero no es exactamente la misma. A ver, aquí estamos. Punto de control. Point of control. ¿Examinar el qué? Ah, la sangre. Sabía que esto no iba a ser fácil. Hombre, es que a ninguna de las misiones que vais es fácil, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? Dale ahí. Ahí va, es verdad que aquí había que coger estas movidas para la puntuación y todas las polladas. Dale. A ver, creo que por aquí había un... Mira. Ahí, vamos a darle a esto. Para que se abran las movidas. Las vainas locas se abren. ¿Vale? Roger, me gusta hasta su voz. Me gusta. Ahí. Píllalo. ¿Vale? Por aquí creo que no había más movidas de esas, de... emblemitas de esos, de... ¡Ay! Hostia, se me había olvidado el pavo este. Creo que esos son los la seguridad de Spencer. Judging by their wounds, it looks like they were physically assaulted. I figure they're probably Spencer's security. ¿Qué coño? ¿No había otro en la lámpara? O me suena a mí de que había otro en la lámpara. Pues no lo sé. ¡Pam! A ver si había otro por aquí por la lámpara. No sé por qué me suena que había uno. Sí, lo estoy viendo. Sí que hay uno, sí. Mira, ahí está. Ahí está el lío puta. Ahí. Mira a Spencer. Qué majo es el chaval. Vamos a ver.
Antes de meterme en la puerta voy a echar un vistazo. Esto para mí, lo siento Jill, pero es que me quedo sin balas, tía. Vale, ayuda a Salto. No me acuerdo para qué era esto, la verdad. No sé qué va a hacer Jill allí. ¿Tengo mapa? Ah, sí, claro, claro. Claro que tengo mapa. Estoy en un comedor. Muy bien. Ah, que he encontrado un arma. Es verdad, tío. ¿No te recuerda a los viejos tiempos? ¿A qué miras? Supongo que me hago vieja, dice. Pobrecilla. Ah, mira, la cámara así para abrir las puertas y todo esto, es verdad. Aquí no, no es que haya mucho enemigo, pero el que hay es un poquito pesado. Es un enemigo un poco cansino, la verdad. Aquí creo que había otra mierda de estas. ¿O no? No lo sé. A ver, anoche jugué al póker con Scott y alias de seguridad y con Steve de investigación. Steve nos dio una paliza, pero estoy seguro que hizo trampas el muy cerdo. Uno de los jefes me ha asignado el cuidado de una nueva criatura. Me recuerda un poco a un gorila. Scott me dijo que se había producido un accidente en el laboratorio del sótano. Sabía que pasaría algo así. Esos bastardos de investigación no descansan nunca, ni siquiera en vacaciones. Desde ayer que me toca llevar este maldito traje de astronauta. La piel se me está volviendo mugriente y me pica a horrores. Corre el rumor de que anoche dispararon a un investigador que intentaba escapar de la mansión. Todo el cuerpo me arde y me pica horrores y no paro de sudar. Me rasqué la hinchazón del brazo y... ¡Ah! Ya sé lo que es esto. Y cayó un trozo de carne podrida. ¿Qué demonios me está pasando? No fiebre, picores. Hoy hambre. Como comida para perro. Pica, rico. Hay una nota entre las últimas páginas. ¡Ah! Contraseña. Esto es el diario del cuidador, que lo vemos en el primer Resident Evil, en el remake. Lo vemos por allí. Es verdad, tío. Está aquí el mismo diario, tronco. Oye, Jill, no empieces a ramplar, ¿eh? Ya está ramplando con la munición. Fíjate cómo va de munición la tía. ¿Qué arma tienes? A ver. ¿Qué arma has cogido? Oh, ¡hostia! Esta lo siento, pero esta es para mí. Thanks for the help, pero vamos. La escopeta es mía, Jill. Lo siento. ¡Ay, qué gallo me ha salido! No hay por aquí... ¡Uy, qué raro! ¿Y por qué recordaba yo que por aquí había...? No lo sé. No lo sé. ¡Ah, mira! Ahí. Muy bien. Vámonos, vámonos. Eso ya está investigado. Siguiente sala, por favor. Fíjate, es que no veas cómo cruza aquí las puertas, tronco. Vamos a ver. Pues ya aquí arriba creo que no hay nada. Ya hay que bajar. La puerta doble esta creo que no se abría. Me parece que no. A ver. La cerradura electrónica está rota. Vale, sí, sí, sí. Está. Eso no se puede hacer nada más. Así que vamos por abajo y me voy a meter por aquí. Que es por donde ha venido Jill. Creo, ¿eh? Creo que ha venido por esta. Si no me equivoco. ¿Por aquí habrá movida? Es que no me acuerdo dónde estaban todos los emblemas, tío. Y eso es un putadón. A ver. Memorias de Patrick 1. Durante un tiempo parecía que el señor Spencer recuperaba su salud, pero ironías del destino, ahora pasa sus horas recluido en el estudio. Hace siglos desde la última vez que le vimos comer en el comedor. Me he esforzado en prepararle sus manjares favoritos, llevándoselos al estudio. Por desgracia, carece de la fuerza necesaria para comer todo aquello que no sean sopas u otros líquidos. Por más que me esfuerzo, no consigo recordar tiempos tan trágicos como los que hoy vive esta casa. Tiempo atrás, la mansión Spencer era punto de encuentro de toda la alta sociedad europea. Ahora únicamente alberga a los servicios mínimos para atender a un hombre que vive en la reclusión más absoluta. Mi familia ha estado al servicio de la mansión Spencer desde los tiempos de mi abuelo. Esta espiral de decadencia que vivimos hoy habría sido impensable años atrás. Recuerdo con nostalgia los días de mi juventud, mas eso ya parece formar parte de otra vida. Fue hace 50 años cuando mi padre era el mayordomo jefe de la mansión. En esos días yo me hallaba aprendiendo los secretos del oficio para poder sucederle, y no había momento en el que no estuviera ocupado con una tarea u otra. Recuerdo como Lord Ashford, otro aristócrata de una importante familia, y uno de sus compañeros de clase del señor Spencer, el doctor Marcus, buscaban refugio del calor estival de la mansión. Marcus es el villano de Resident Evil 0, que es el origen de todo, ya sabéis. Mi padre y yo le acompañábamos con la más servil disposición, aunque raramente requerían nuestras atenciones. Quizá porque era el más mochuelo, a menudo se divertían tomándome el pelo. Sin embargo, la mayoría del tiempo me trataban como uno más. Aún recuerdo el día en que Lord Ashford me permitió saborear mi primera copa de brandy. Fue en el segundo piso del comedor, detrás de las estatuas de piedra que habitaba la sala.
Jamás olvidaré ese aromático olor que desprendía la botella, pero ahora estos días solo han pasado a ser simples recuerdos. Lord Ashford, el Dr. Marcus y, por descontado, mi padre hace tiempo que pasaron a mejor vida. Solo queda el señor Spencer, aunque me temo que su fin está cerca. La muerte del señor Spencer escribirá el capítulo final de una ilustre estirpe, así como el del servicio que lealmente mi familia le prestó. Ahora solo me queda esperar lo inevitable. Hay una nota entre las últimas páginas. Sí, contraseña. Vale. No hay por aquí movida de esta, que me gustaría pillarlos todos, aunque no sé si los voy a lograr encontrar todos, ¿eh? Los... mira, eso. Todo eso. No creo que los encuentre todos, pero bueno. Yo a los que vea los disparo, y a los que no, pues ¿qué le vamos a hacer? Me pregunto quién encendió este fuego. Yo también me lo pregunto. Bueno, no, no me lo pregunto porque lo sé realmente. Mira. Ahí, vale. Vámonos. Que creo que si coges todo esto te da logro. A ver, han reutilizado los archivos del 1 aquí. Error épico. ¿Por qué? Igual los han reutilizado por algo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ay, los ruidos, tío. ¿Por arriba o por abajo? Pues no me acuerdo. Voy a meterme aquí primero, a ver. ¿Esto qué es? ¿Un baño o algo, no? Esto es un baño, sí. Nada que pueda serme útil por aquí. Aunque Jill ha cogido... ¿qué has cogido, Jill? Ah, una planta roja, vale. Bien. Sí, ¿por qué no? Que las vaya cogiendo. Yo prefiero que las lleve ella. Vale, vamos a subir. A ver qué hubiese por aquí. A ver, nada, ¿no? Vale, pues vamos para adentro. A ver, otro documento. Memorias de Patrick 2. No puedo parar de pensar en los gritos de esas pobres almas encerradas en el sótano. Les administré el virus siguiendo las instrucciones que el señor Spencer me dio hace una semana. Sea lo que se han convertido, eso ya no es humano. He asistido al señor Spencer en multitud de experimentos. Aún desconozco de qué utilidad puede serle un simple mayordomo sin estudios, pero debería sentirme orgulloso de que el señor confíe en mí para sus importantes quehaceres. Él no acostumbra a mostrar más de que desprecio y recelo para todo aquello en cuanto le rodea. Sin embargo, no puedo dejar de sentir una gran desavenencia, joder, la primera vez que leo esa palabra, entre lo que pienso que debería sentir y lo que siento en realidad. Por un lado, me siento lleno de joya ante la oportunidad de poder ayudar a mi amo. Más por otro, siento como si a cada experimento que realizara mi alma se desvaneciera un poco más. El único modo de seguir cuerdo es tomándome descansos, intentando aislarme de cualquier tipo de emoción. Ante todo, debo actuar sin cuestionar a mi señor. Deber y honor, eso es lo que está en juego. Durante generaciones mi familia ha estado al servicio de la familia Spencer. Nunca eludiré mis deberes y seré leal al señor Spencer hasta el fin. He dedicado mi vida a servirle y ante esto no hay vuelta atrás. Es hora de examinar a los sujetos del experimento y de informar al señor Spencer de su estado actual. Cumpliré mi deber con el más absoluto honor. Ay, ¿aquí no hay nota 2? Vale, pues yo juraría que sí, no sé por qué. A ver, aquí creo que es donde Jill ha cogido... oh, mira lo que hay aquí. Mira lo que hay aquí. Roger. Venga, Jill. Sonata para piano número 14. Jill. Okay. ¡Hala! Dale calor, Jill. Fíjate si tiene balas la tía, ¿eh? No me deja ni una. La concha de su prima. Jill, te estás pasando, ¿eh? Te estás canteando. ¿Le pego un tiro al botón o no? Ay. Aunque me estaba gustando como lo tocaba, pero bueno. Vale, pues aquí ya está todo este lado revisado también. No sé si me dejaré algún cacharro de estos. Si me lo dejo, es lo que hay, la verdad. Haz que se vea como cámara fija, que se hace en la entrada principal. ¿Cómo se hace eso? Yo no me acuerdo, señor. No me acuerdo cómo se hacía eso, la verdad. Se ve en cámara fija, pero solo se ve en ese trozo, ¿no? En la entrada. En lo que es la entrada. O sea, aquí. Se puede ver en cámara fija. Si te pones por aquí, ¿no? Era. Pero no me acuerdo a qué botón había que darle. No me acuerdo, la verdad. Bueno, si luego hay que pasar por aquí otra vez. Ahí está, emblema centauro y abrimos. Y no tardará en salirme... ya sabes, ¿no? ¡Ay! Hostias, qué susto me ha dado el murciélago de los huevos. No me acordaba, tío. No sé si... por aquí seguro que hay algún emblema que me voy a dejar. Pero bueno. Está cerrada. Jill debería poder abrirla. Pues venga. Dale, Jill. Tú puedes. Confiamos en ti. Okay, it's open. Vamos para adentro.
A ver, ¿qué tenemos por aquí? Oh. Leer documento. Memoria de Spencer 1. Joel Spencer, fundador y presidente de Umbrella, me autoproclamo señor de la humanidad. Las masas deberán postrarse, madre mía, ¿qué me pasa en la boca, tronco? Ante mí como ya lo hicieron ante los falsos dioses de la antigüedad. Eso es lo que mi destino debía haber sido. Pero no me convertí en un dios, no fui capaz de cortar los lazos que me ataban a mi condición humana. En lugar de eso, mi cuerpo está siendo consumido por esta maldita enfermedad llamada edad. Ha cavado profundos surcos en mi rostro, ha convertido mis brazos en las magras ramas de un árbol moribundo. Se ha tomado incluso la libertad de sumir mis piernas en el sueño eterno. El único modo de convertirme en un dios y cambiar el rumbo de la humanidad será venciendo a esta enfermedad que está devorando mi cuerpo. Creo recordar que hay un proverbio acerca de darse cuenta de los placeres de la vida justo cuando uno se halla en las puertas de la muerte. Dichos como este son solo para los débiles que van a morir. Intentan enmascarar sus miedos con aforismos ridículos. No pueden comprender qué significado tiene la vida para aquellos a quienes la muerte no turba. Los necios se enorgullecen de hacer generalizaciones incluso para aquellos que no comparten sus pedantes alegatos. Desharé esta injusta metamorfosis que el tiempo ha ocasionado en mí y me convertiré en el ser perfecto que gobernará toda la humanidad, dándole a las masas nuevos mandamientos con los que regir sus vidas. Tan solo debo encontrar la llave de la vida eterna. El virus producido por Umbrella es esa llave. Suprime el envejecimiento de los telómeros, anulando las funciones responsables de la división celular. Perfeccionando ese proceso, esa llave será mía. Dispongo de los medios necesarios. Gracias a Alex, puedo hacer realidad mis ambiciones. Perdí un gran número del capital humano tras la caída de Umbrella, pero aún dispongo de Alex, el más brillante de todos ellos y el último de mis hijos. Tengo la certeza de que si alguien puede encontrar la cura a esta lacra que me impide asumir mi rol, ese es Alex. Alex encontrará el modo. Muy bien. Spencer, tus charlas, ¿eh? Flipas. Perdón. A ver, ¿puedo hacer algo aquí? Ah, aquí va la contraseña. Creo que me falta un papelito, ¿eh? Este ordenador pide 3 contraseñas, ¿sí? Me falta uno, sí. Me falta un papelito que no me acuerdo dónde está. Pero bueno, todavía nos queda por examinar cosas. Así que busquemos, pues. A ver. ¿Esto se podría abrir? A ver. Sí, sí que se puede, sí. A ver. Por aquí creo que había algo. Mira, granadas a muerte, ¿eh? Dame, dame. Dámelas todas, dámelas todas. Nunca faltan. O sea, nunca sobran. Por aquí, mira. Otro cacharro de estos. Vale, ¿hay algo más? Sí, por aquí puedo ir. Hostias. No me acordaba de esto, ¿eh? ¡Oh! Y de esto tampoco me acordaba, la verdad. Papel sensible al calor, recoger. Ah, para ponerlo en la chimenea. Oh, oh. Creo que viene mi colega, ¿eh? Está cerrada desde dentro. Ah, ya sé lo que hay que hacer. Ya sé lo que hay que hacer. Te vienes para acá. No, pero no le puedo dar al candado. Creo que es desde otro lado, ¿eh? Cuidado que no sé si viene ya el bicho, ¿eh? Hola. Un poco cagao, ¿eh? Qué raro, estoy cagao con Resident Evil 5. Eso sí que es extraño. Vamos, vamos. A ver. Dando unas veces en la entrada hasta que salga una interrogación. ¡Ah! Ya sé. Esto, ¿no? Hacer así. Así unas cuantas veces, ¿no? Y se pone en tercera persona. Ahí está. ¿Eso es lo que querías ver, señor? ¿El clásico? ¡El clásico! Vale, hay que entrar por aquí. Pero ahora se quita. ¡Ah, no! Aquí sí permanece, ¿eh? No me acordaba de esto. ¡Hala! ¡Caliéntame el papel! Por favor. Ahí está. Tercera combinación, creo. Sí, bueno, contraseña 2, que sería la tercera que me falta. Vamos, vamos. Ahora sí que me tengo que meter recto y tal y cual, Pascual, patatín y patatán. Vale. Ah, pues son cámaras fijas en todos los pasillos. Yo me creía que era solo para ir el pasillo principal y ya está. Fíjate, no me acordaba de esto, ¿eh? Lo malo que a la hora de apuntar, ojo, ¿eh? Porque esto, para apuntar así en este juego, flipas. A ver.
¿Y qué, tengo que jugarlo entero así? Joder. Se me hace raro. Memorias de Patrick 3. He estado al servicio del señor Spencer durante la mayor parte de mi vida adulta. Sin embargo, recientemente sus actos carecen del más absoluto sentido. Sin ir más lejos, ha tomado toda precaución posible para que nadie del mundo exterior pudiera descubrir su paradero. ¿Por qué razón? Lo desconozco. Y así, un día de repente me pide que encuentre a cierto hombre y que le haga conocer su paradero. Desconozco el por qué iba a llegar a tales extremos solo para establecer contacto con un hombre. Pero quizá realmente desearía averiguar si alguien era aún capaz de encontrarle. El hombre en cuestión era el señor Albert Wesker, un nombre que no había oído en mucho tiempo. Solo coincidí con él una vez, y de eso ya hace 10 años. Me duele admitir que he olvidado su rostro, porque uno de los deberes de un mayordomo jefe es el recordar a la gente. El motivo, creo yo, se debe a sus ojos, fríos y calculadores, que eclipsaban completamente los rasgos de su persona. En todo caso, ya tengo planeado cómo poner en las manos del señor Wesker toda la información necesaria sin que se percate de las auténticas intenciones del señor Spencer. Conozco a cierto individuo sin escrúpulos que, por su debido precio, podría poner la información en la calle. Es esa clase de tipo que no pone reparos a la hora de hacer negocios. Lo que le hace perfecto es el hecho de que trabajaba para cierta espía que acostumbra a tener tratos con Wesker. Eida, vaya. Pagué a ese hombre. No recuerdo si su nombre era Roberto o Ricardo. Más de lo que merecía, le di la información mínima necesaria para hacer realidad los deseos del señor Spencer. Había cumplido debidamente con las indicaciones del señor Spencer al pie de la letra, y fue en ese momento que la situación dio un vuelco inesperado. El señor decidió prescindir de mis servicios, aunque desconozco por qué. Le pedí una razón, algo que jamás había hecho, pero solo obtuve el silencio como respuesta. Ahora no sé qué hacer, una sensación de pérdida llena mi alma, todo lo que conocía se ha desvanecido. Una vida entera dedicada a servir en la mansión Spencer. Un libro que alguien ha cerrado de golpe sin motivo aparente. Los únicos que permanecerán serán los señores guardias de seguridad. ¿Los señores guardias? ¿Dónde he ido, señores? Serán los guardias de seguridad. Y esos pobres diablos en el sótano. Dudo que esos guardias sean capaces de satisfacer las necesidades del señor Spencer. ¿Podría ser que planee morir? No. Él no es ese tipo de hombre. Él nunca dejaría las cosas a medias. El señor Spencer debe estar maquinando algo. Algo fuera del alcance de mi comprensión. En cualquier caso, solo puedo obedecer sus deseos e irme. Mi lealtad será siempre absoluta, aunque eso me parta el corazón. Hay otro archivo aquí, parece una lista de sujetos de un estudio. Sujetos del estudio: Hans, Felicia, Marco, Jonah, Irma, Ken, Laura, William, Hiro, Derek, Miles, Alex, Albert. El número de candidatos se ha limitado a los 13 individuos listados con anterioridad. Muy bien, muy bien. Si quieres desactivar ese modo, solo tienes que volver a la entrada. Sí, ahora lo desactivaré, porque es que si no, para apuntar al bicho este, aunque... ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Fatal, ¿eh? Fatal. Fatal. Espero que se cambie solo. No, no se cambia solo, ¿no? ¡No lo veo desde aquí! ¡Tengo que volver! ¡Corre! No, no debería haberme puesto este modo, ¿eh? Está bien por la curiosidad, pero no, no me sirve. ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡No quiero que se muera, Jill! ¡Corre! ¡Por aquí! ¡Corre, Jill! ¡Corre! ¡Vamos, vamos! ¡Que no quiero que se me muera! ¡Ahí! ¡Oh, Dios mío! Está claro que sabes cómo hacer esperar a una mujer. Es que allí. A ver. A ver, a ver. Es que darle así flipas, ¿eh? Voy a cambiarlo ahora, sí. Es que este juego se nota que no está pensado para esto. Por el sistema de apuntado, más que nada. Ahora lo cambio. Es que se hace raro jugarlo así, este juego, ¿eh? A ver, ¿le puedo dar ahora desde aquí dentro? Sí, pero... ¿Y dónde está? No lo veo. Si le doy sin ver es que soy el puto amo, ¿eh? No, no le voy a dar. No le voy a dar ni de coña. Manivela cuadrada. Estoy gastando balas aquí a lo loco. Estos son para mi Jill. Vamos a cambiar el modo este a... a vista desde el hombro. Porque si no, no puedo darle al ese que hay ahí. Y me gustaría darle. Y aparte, como venga el bicho este de frente, no le veo. Que es la gracia de la saga esta, pero... pero este juego no... se nota que no estaba preparado para esto.
Es que se nota. Ah, sí. Vamos otra vez de vuelta un segundo. Y ahora venimos. Yo creo que aquí no salía el bicho este, ¿eh? Creo que salía cuando ya estás abajo. Eso es en el modo más difícil. Que te sale ya por aquí, dando vueltas, el hijo puta. A ver. ¿Anda? Ah, creo que le tienes que dar antes de que baje el techo. Sí, creo que sí, ¿eh? Creo que le tienes que dar antes de que baje un poquito el techo. Ahora ya no le puedo dar. No. Pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Oye, vámonos. Oh, podía haberlo hecho, tío. Tenía que haber cambiado el modo antes. Bueno, no pasa nada. Si total lo voy a rejugar, en algún momento me lo pasaré en los demás modos de dificultad y eso. Y seguro que me dejo alguno también. Porque no me acuerdo bien de dónde están, básicamente. A ver, esto lo ponemos aquí. Gíralo tú, Jill. Porque no me acuerdo lo que va a ocurrir, así que prefiero prevenir. Oye, dame unas balas, tía. ¿Tú te crees que es normal? Le voy a pedir unas balas. Bueno, creo que tengo que entrar, ¿no? Porque ahora se cierra, sí. Y tengo que subírselo yo. Pues lo voy a subir y le voy a pedir unas balitas. Mira cómo voy, ¿sabes? Vamos, Jill. Thanks. Vale, vámonos. Creo que se viene ahora lo jodido de este DLC. Así que bueno. Punto de control. A ver. Vamos para abajo. ¿Qué es ese olor? Pues olor a muerte. Huele a muerte, Jill. La verdad. Joder, qué susto. No sé si alguno de estos te saltaba la cara o no. No me acuerdo. Sí, sí, rómpelo. No te cortes. Estas son para mí. Ahí va, y le digo que las coja. O sea, es que se me va la olla. Es que se me va la olla. Bueno, no pasa nada. ¿Quién hay gritando por ahí? Estos sí que son para mí. Hombre. A ver. Madre mía, chaval. La que liaron aquí dentro, ¿eh? El puto Spencer, macho. Mira lo que tiene este en la mano. Ala. Vale. Mira quién está allá arriba. Es verdad que en el modo normal aparece por primera vez aquí el pavo este. Es cierto. Anda. ¿Esto te daba algo? No. A ver, ahí se puede entrar. ¿Desde dónde? Creo que es una vez subes, me parece. Y si mal no recuerdo. Esto no se abre. Mira lo que hay ahí. Espérate, lo voy a disparar. Total, me lo quito de encima. ¿Viene el bicho? ¿O no venía aquí? Yo creo que sí, ¿no? Tiene que venir. Mírale. Ahí viene el cabrón. ¿Dónde vas? ¡Ey! Estamos aquí, ¿eh? A ver si me lo cargo así. ¡Uf! Corre. ¿Dónde vas? ¿Dónde va? ¿Qué me vas a rodear? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Cuidado, cuidado. Oh, gracias, Jill. Sí, le meto así y lo reviento. Uf, cuidado. Cuidado que este es un cabrón, ¿eh? ¡Hala! Se murió. A tomar por culo. Dame esto. Vale, bien. No se ha dado mal, ¿eh? No se ha dado nada mal. ¡Ay! Una historia de muerto viviente. Toma. Para que almuerce y coma. ¿Se muere o no se muere? Ah, se murió. Creo que no hay nada más por aquí, ¿verdad? No se puede abrir nada de esto, ni nada. Vale.
rompemos esto, pillamos balas. Es que he flipado. ¡Qué he flipado! Esta es para mí también. Es que Jill va a sobrar, tío. Mira, tirito. ¡Pam! Vale, nada más. Hay que irse para acá. ¡Hostias! A ver, a ver. Andate, andate. Andate. Hijo puta. Hijo puta. Te ha gustado esa, que sí. Toma. No le puedo dar yo un tercer golpe, ¿no? Dale, que he flipado. Han metido aquí un enemigo un poco extraño, la verdad. Ahí, le pegamos otra. In the face. Cuidado, cuidado. Cuidado. Espérate, rodeo, rodeo. Rodeito. Rodeito para engañarle al lío puta. Oh, fuck. Oh, fuck. A ver. Es que se gira para acá el desgraciado. Espérate, espérate. Otro rodeito más, venga, va. Ahí, dale. Dale tu otra, Jill. No, no le va a dar. ¡Cuidado! Tremenda hostia. Vale, cuidado, 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 cuidado. Hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien. No nos pongamos nerviosos, señores. Vale, se acabó. ¡Hala! Píllate esto y nos vamos de aquí. ¿Tenemos algo por aquí? ¿Estrellita de esta rara? ¿No? Vale. Pues no. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora para acá. ¿Qué viene otro? ¡I can believe! ¡I can believe! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ese sonido hace que viene otro bicho, ¿no? Venga, Jill, súbete aquí mismo. No sé si le va a pillar el bicho. Ah, no, es para coger objetos, ¿no? Solo. ¡Oh! ¡Ay, qué inesperado! What the fuck. Cúbreme, cúbreme, sí, sí. Cúbreme que voy para arriba. Tenemos tal y cual, Pascual. Pilla eso, píllalo. ¿Qué hago? ¿Le pego escopetazos? ¿O le tiro esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está el sío puta? Mírale. Ahí, ya lo hago. ¡Pam! ¿Y Jill qué hace? ¿Se queda ahí arriba? Qué bien vives, ¿no, Jill? No, 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 no. Me voy a quedar aquí y cuando baje le pego en todo el corazón. ¿Bajará por aquí? Sí, ¿no? Sí. Ahí va a bajar el cabrón. ¡Ahí! Joder, con la escopeta no es tan duro, ¿eh? A ver. Aquí no puedo entrar, creo. Debo encontrar la llave. Sí, cierto, cierto. ¡Cierto es! A ver. Había que hacer así. Y creo que la llave está ahí dentro. Vale. Ven, ven. Ven, Jill. Ahí, vámonos. Venite, venite. Y le voy a dar el spray, que siempre lo usará ella mejor que yo. I owe you one. I owe you one. A ver. Por aquí se va a París. Vámonos. Y aquí creo que salía otro cabronazo de estos, ¿verdad? Me quiere sonar a mí. Mírale. Ahí viene el flipao. ¡Ay! ¡Hostia! Es que hay un hueco ahí. A ver, Jill, por favor. Por favor. Vale, aquí le puedo hacer el lío. Le rodeo así y a tomar por culo. A tomar por cleta la biciculo, ¿sabes? Corre, tirito. Bueno, tirito. Hostia, bien da al hijo puta este. ¡Toma! ¡Oh!
chaval! ¡Qué inesperado! Zen. Muévelo para gozar. A ver. ¡Toma! ¡Pam! Dale otra, Jill. Dale otra. No, no le va a dar. ¡Fuck! A ver si le doy otra vez. ¡Toma! Dale, Jill. ¡Tú puedes! No, no le quiere dar, ¿no? ¡Son! ¡Toma! ¡Puta! ¡Vaya, hombre! A ver. ¡Fuck! ¡Cuidado! Recarga. ¡Oh! ¡Toma! ¡Venga, va! ¡Ay, me gusta que te mueras, hijo de puta! Dame esto. Jill, súbete aquí. A ver si hay algún objetito así interesante. ¡Ah, que venía otro! Emblema de oro, es verdad, que había que coger dos. Ven, Jill, ven. No te quedes ahí, porque si no... Vale, esta munición para mí, que tengo menos. Y el bichito, cuidado que te pica. ¿Dónde coño está? Mira. Creo que estaba aquí, ¿verdad? Sí. Emblema de plata. O es que había que coger uno y uno. No me acuerdo de eso, ¿eh? ¡Ay! No me lo esperaba aquí al tío. Estoy regular, la verdad. ¿Para qué te voy a mentir? Creo que así ya me puedo ir. Voy a pasar de este, ¿eh? Le den por culo. Que son muy pesados, tío. A ver. Emblema de oro y emblema de plata. Y se abre. La reja se ha abierto. Vamos para adentro. Corre, Jill. Vente. Ande que le follen. Al sío puta. Y nos vamos para abajo. ¡Oh! ¡Hostias! ¡Hostias! Es verdad, que aquí creo que no hay ni mapa. ¿O sí? No me acuerdo. Es verdad, que aquí pierdes prácticamente todo el equipo. Sí. Y yo guardando la Magnum y guardando balas de escopeta, ya ves tú. Ya ves tú, ¿para qué? Sí que tengo inventario, sí. O sea, inventario... mapa. Sí que tengo. Así que bien. Vale, hay que buscar aquí las movidas. Buah. A ver. Lo bueno, que aquí ves al bicho por el mapa. O sea que... no debería suponer mucho problema. Acabar con el cabronazo este. Vale, manivela azul, por un lado. Tenemos aquí movida de esta. Hostias, las arañas, chaval. ¡Ay! ¡Qué grimita dan! Mírale, el flipao. ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Dónde estaban las otras manivelas? No me acuerdo. Por aquí es por donde me he subido. A ver. Por aquí debería haber más. Ah, esto se lo tiene que cargar. Creo que sale otro. Creo que salen hasta tres aquí. Si no mal me equivoco, ¿eh? Por ahí es por donde he venido yo, ¿verdad? ¡Ay! ¡Qué susto! Fence. Sí, cada uno tenía una pieza que creo que iba ahí en el medio, si no mal me equivoco, ¿eh? Fuck. ¡Corre! ¡Corre! Déjale que venga, que se dé toda la vuelta. O se va. Si se va, mejor, ¿eh? Bueno, ¿qué haces, monstruito estúpido? ¡Madre mía! Venga, ven. Déjale. Corre, es mi oportunidad. Bueno, claro, ¿cómo la voy a girar si está el bicho encima? Jill. Ok. Capullo, ven a por mí. Ja, ja, ja. Idiota.
No, pero no, pero no. ¡Buf! Que la lío. Jill. Corre, Jill, prepara tú eso. ¡Ey, monstruito! Vamos, vente. A ver si tiene huevos a pillarme. Ven, estoy aquí, ¿eh? Oh, fuck. Todavía no está subido esto. ¡Oh, fuck! ¡Corre! Vamos, ven. Estoy flipado, ven. Ahí. A la verga. ¡Hala! Uno menos. Trozo de serpiente sol. Vale, me sirve. Ahora creo que debería salir otro. Lo que pasa que... sí, son otros dos bichitos de estos. Sale uno por aquí y otro por aquí, por este lado. Lo que pasa que no me acuerdo dónde estaban las palancas, tío. ¿Se va para el otro lado? ¡Ah! Fatal. Vale, voy a pillar esto. No sé para qué, pero lo voy a pillar. Por aquí creo que había otra de las palanquitas. ¡Ay, qué susto! No, pero no le des esto. Joder. Vale, la verde. Tenemos la verde ahora. Vámonos. ¡Ay, no! Vale, vamos a hacerle el rodeo. Vamos a hacerle el lío a este cabrón. Adiós. Flipao. Vale, por aquí no me puedo meter porque está cerrado, con lo cual hay que ir a la verde. A la verde hay que ir. Y por aquí creo que es por donde cayó Jill. ¿Puede ser? Lo que no sé si habrá algo. Sí, sí que hay cosas, sí. Píllate eso. Vale, esto para mí. Y nos vamos. Vámonos. Ay, señor. Cuánto cabrón suelto, ¿eh? ¿La verde dónde está, tronco? Ah, mírala. Vale. Pues mira, me voy a meter por aquí. Como quien no quiere la cosa. Ah, pero esta se pone desde otro lado, es verdad. Es cierto. Esta se pone desde aquí. Por aquí y aquí. Vamos, Jill. Tú te encargas. Yo le atraigo al hijo puta este. A ver, estoy mirando el mapa concentradísimo, ¿eh? ¡Oh, fuck! ¡Oh! A ver. Que viene el flipao. Que viene. Ahí, tíraselo en toda la boca al desgraciado. Ahí. Tiesísimo, me alegro. De lleno, muy bien. Trozo de serpiente de tres cabezas. Punto de control. No nos hemos pasado veces este juego, me cago en Dios. Hombre, señor Fando, ya ven, macho. Qué tiempos, Sí que, pero hay cosas que no me acuerdo. Por otro lado, hay cosas que no me acuerdo, macho. Que bueno, que la historia ya no la hemos pasado. Ahora estamos con los... DLCs. Con los DLCs estamos. ¡Ay! Perdón. No he dicho nada, perdón. Vale, esta es la roja. Pues para el último que me queda. Para el último soserdo. Vamos a por él. Venga, va. La roja está aquí. Vamos a ponerla. Jill, ve preparándolo que voy a ir a buscar al capullo este. Joder, ¿dónde está este tío? A ver. Majo, ven. No, hombre, no. Estoy aquí, Ven, sígueme, ven, majo, ven. Ven, que te voy a llevar a un sitio muy bonito, ven. Ven. Vente por aquí, ven. Sígueme. Sígueme para acá, sígueme. Ven. Sígueme, hombre, sígueme. No tengas miedo. Únete a la fiesta. Ven. Con toda la calma, hombre. Ven por aquí, ven. Ven, amigo mío. No te asustes, no te va a ocurrir nada malo. ¿Dónde vas? Ven, coño, ven.
Bien. Ahí. A la verga. Luego en modos más difíciles el cabrón pone el ancla de tal manera que no se le caiga. Le tienes que tirar una granada cegadora al hijo puta. Aunque eso es en otros modos de dificultad. Aquí ya ves, ya está. ¡Hala! Nos podemos ir. Muy bien, que sí. Vámonos. Muy bien, de lujo. De luxury. A ver. Oye, pues no creo que quede mucho ya para llegar donde Wesker, ¿no? Creo que es aquí, además. Sí, es aquí ya. Lo que pasa es que no llevo armas. ¿What? ¿Y que me voy sin armas? Ah, aquí este tiene una pistola, creo. Pues no. ¿What? No debería haber por aquí esto. Coño. Así. Pégale un tirito a esto. Ahí. Voy a pillar este spray. Este arma para ti. Vamos, Jill. A por Wesker. Voy a dejar el videíto este. Lo voy a dejar, que me mola verlo. Mírale dónde está. El mamahuevaso. El mamahuevaso este. Ah, que ya directamente al grano. Joder. A ver, a ver. Hay que darle por la espalda. ¿Cómo te atreves, hijo de puta? Joder, para darle. Flipa. A ver, a ver. ¿A dónde vas, Wesker? ¡Macarena! ¡Pero deja a Jill, cabrón! Yo no sé por qué. Pero no se ha visto la... ¿Qué coño? ¿Hay una escena que no se ha visto? ¿O la he saltado sin querer? No sé lo que ha pasado ahí, ¿eh? Pero no he visto cómo mataba a este hombre. ¿O eso era en la propia aventura de Resident Evil? Tío, es que no le doy ni por detrás. ¡Ay, qué hostia! ¡Quita, hombre! ¡Hala, qué hostia! ¡Hala, qué hostia! Joder, Wesker, lo que te mueves, tío. ¡Hala! ¡Codazo en la boca! ¡Madre mía, cómo pega este pavo, eh! Déjame recuperarme, si o puta. ¡Quita, hombre! Pedazo de desgraciado. Voy a darle esto a Jill. ¡Hombre! ¡La ha matado! ¡Me cago en la cona que lo parió! Bueno, no pasa nada. Venga. Voy a coger munición antes de nada, que creo que hay por aquí. Tío, es que no sé exactamente cómo es para darle un tiro. ¡Buf! A ver. Joder. Mírale, mírale. Los pasecitos de baile de él. Ahí va, pero sí le he dado. Ah, ahí le podía haber dado un gancho, es verdad. Me cago en la cona. ¡Buah! Toma, hostia. A ver. ¡Au! ¡Gancho! ¡Ahí! ¡Flipao! Estoy concentradísimo, ¿eh?
Joder, Wesker, eres más pesado, tío. Toma. Madre mía, es que flipa. Oh, oh. No, 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 no. De eso nada. Oh, oh. Oh, me ha salvado. Ahora corre. Ahí. Toma ese combo ganador, hijo de puta. Ah, ya está. Me lo hice. Sí, me lo hice. Es que eso te da un logro. ¿Acaso queréis que me enfade, cabrones? Pequeños saltamontes, logro. Pa, 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 pa. Te reviento la vida, pavo. Hola, hola, venga ahí. Venga ahí a muerte. Y aquí es donde Chris se va a traumatizar un poco. ¡Aparta! Puto Wesker, chaval. ¡Qué hijo puta es! Las movidas que hace el cabronazo, ¿eh? ¡Au! Pobre Jill. ¡Hijo puta, chaval! ¡Ah, mira! Se viene. Pobrecita Jill. ¿Cómo se sacrifica, tío? Para salvar a Chris. Bueno, se sacrifica realmente. Pobrecita Jill. Claro, ¿qué va a pensar Chris? Pues que se ha muerto. ¿Qué va a pensar? Después de esa hostia. ¡Hala! Rango A. ¡Ah! Oh. Daños, 6400 y pico. Estrellas más sobrado. El tiempo ha tardado mucho, la verdad, pero porque he ido despacito leyendo y eso. Precisión, bueno. No ha estado mal, la verdad. ¿Me podía haber hecho la S? Sí, pero ya me la haré. Si es que total, lo he hecho despacito. Pues nada, DLC perdido en un mar de pesadillas hecho. Ahora me haré yo fuera de cámaras modo profesional. Intentaré pillar todos los logros y demás historias. Y un poquito más adelante se vendrá Evasión a la Desesperada, que ese también está bastante bien, aunque no tiene tanta historia como este, que es el que nos muestra lo que fue, ya digo, el inicio justo antes de Resident Evil 5, cómo Jill se sacrifica para salvar a Chris. Lo vemos mucho más en primera persona, digamos. Ha estado bien, la verdad que es un DLC bastante curiosete y que de alguna forma te hace revivir los Resident Evil clásicos, aunque el enemigo que hay a mí me parece un poco coñazo, pero bueno. Y poco más, gente. Hasta aquí, bueno, se acabó su primer DLC, Perdido en un mar de pesadillas. Es un DLC que a mí me gustó bastante porque me recordó a lo que eran los orígenes de Resident Evil. Me recordó mucho, por supuesto, a la entrada a la mansión del primer juego de esta saga. Me gustó, la verdad que me gustó mucho este DLC y te cuenta los momentos en los que Jill desaparece, te lo cuenta con más detalle, puedes vivirlo en primera persona, cómo se sacrifica, bueno, sí, realmente se sacrifica, aunque no llega a morir, pero sí que se sacrifica por salvar a Chris de Wesker, que si no es por ella, Chris no estaría con nosotros, Chris estaría F, la verdad. Y nada, gracias a esto conocemos un poco más lo que es el prólogo a Resident Evil 5. Y ya digo que en breve se vendrá su otro DLC, Evasión a la Desesperada, en el que manejamos a Jill justo después de rescatarla de las manos de Wesker en la aventura principal del juego. Y nada, poco más que deciros, gente. No ha sido el mejor tiempo del mundo ni nada, pero no pretendía hacérmelo a la prisa ni nada así. Pretendía jugarlo, simplemente jugarlo para tenerlo también por el canal y que pudieseis ver el DLC que tuvo Resident Evil 5, el primer DLC en concreto. Pero nada más, de momento hasta aquí, gente. Espero que os haya gustado y ya sabéis que en breve tendremos más cositas por el canal. Os estoy dejando abajo en la descripción, como siempre y de costumbre, mi canal de Twitch. Y poco más, people, ya sabéis, cuidaos en la carretera como digo siempre, y hasta otro billete, chavaletes, cuguitas.